Buenas noches, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Muy buenas noches. Pues creo Buenas que más noches. fresco con una lluvia. No sé si en donde los demás colegas ha caído unas pringuitas por ahí. Creo que no ha llovido, pero sí, cuando llueve se pone increíble el clima. Eso es muy bueno, muy bueno. Más con el calor. Bueno, hoy veremos algunos temas. Son las 8 en punto, ¿verdad? Vamos a ver dos elementos tenemos en este caso. Veremos uno que de repente algunos no les gusta tratarlo, pero nosotros sí lo vamos a abordar, por lo menos desde los conceptos y los objetivos. Se llama cuadro de mando integral. Ese es crucial. Hay que utilizarlo porque indudablemente nos permite establecer un vínculo perfectamente con los intereses que necesitamos despejar. Entonces, debe de saber usted que eso nos va a permitir establecer un cierto poder sobre la toma de decisiones. Cuadro de mando integral. Eso es lo que veremos ahora. Cuadro de mando integral. Cuadro de mando integral, pues me ayuda a tomar decisiones. Las decisiones son cruciales, ¿verdad? Las decisiones hacen que de repente sepamos tomar decisiones sobre la parte financiera, sobre los clientes, sobre los procesos internos, sobre el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando de repente las cosas no están tan claras en un proceso? Hay que reinventarse. Hoy le decía a un amigo, hay que reinventarse, hay que potencializarse en otras áreas. Si pasa ya de los 25, entre 25 y 27 años, le sugiero, es una sugerencia, estaba viendo el último estudio de la OIT, que pueda buscar un segundo rubro de poder alimentar sus ingresos, porque eso le permitirá a usted tener, en este caso, mayor capacidad de toma de decisiones. Rubro de ingreso significa, en este caso, quizás diversificación de lo que está haciendo. Pero indudablemente necesitamos tomar decisiones. Ahora veremos, nuestra agenda estará marcada por dos cosas. Número uno, por el cuadro de mando integral. Veremos los conceptos y objetivos del mismo, y lo veremos esquematizado y cómo se puede utilizar. La segunda parte, en este caso, nos hemos quedado en los cuadrantes de el FODA-DAFO, ¿verdad? Es decir, cómo hago un cruce de variables. Y eso es tan crucial, tan determinante, porque nos permiten en momentos claves el poder establecer puntos de llegada. Entonces, me encantaría que usted supiera que hoy tenemos en este caso material sólido mucho más del que hemos tenido anteriormente en cuestión de tiempo. Por eso vamos a iniciar desde ya, que son las 8:03, ¿verdad? Esperamos que los demás colegas se vayan sumando. En nuestra agenda va a estar el cuadro de mando integral y está el ejercicio que tenemos pendiente, todavía desarrollando los cuatro cuadrantes de lo que es DAFO, o sea, la evolución de FODA a DAFO. FODA, ¿por qué? Únicamente es, en este caso, la extracción de la información. En el cuadro de mando integral vamos a potencializar la toma de decisiones, pero en el FODA veremos no solo las variables, sino el cruce de las mismas y cómo de estas pueden salir estrategias. Claramente, darle la bienvenida. En la mayor de las posibilidades, el poder tener su cámara encendida nos da la oportunidad de cumplir un requisito de INSAFOR para poder aprobar nuestro curso y que no exista ningún inconveniente al momento que revisen o que alguien que ingrese directamente acá a la sala, ¿verdad? Porque pueden ingresar ellos en cualquier momento a verificar o luego después también están las grabaciones. Bienvenidos, bienvenidas.
Creo que a algunos les ha agarrado la tarde por la lluvia, ya bien nos lo decía Marco Rubén, que algunos, en este caso la lluvia probablemente les haya quizás no permitido estar así, pero igual, nosotros somos personas muy puntuales y por respeto a ustedes que han hecho el esfuerzo, pues en este caso iniciamos nuestra jornada del día de ahora hablando sobre conceptos y objetivos del cuadro de mando integral. Un tema sumamente muy poderoso. Es un tema no únicamente operativo, sino estratégico, porque a través de él puedo tomar decisiones. Entonces, suplicarle siempre que en lo mayor de lo posible, tener su cámara encendida y así poder tener la validación del requisito que nos pide INSAFOR. Déjenme compartir entonces lo que tengo con ustedes para arrancar tempranamente a la hora justa, ¿verdad? 5 minutos pasan de las 8, me siento como radio reloj, ¿verdad? Para toda la región centroamericana, ¿verdad? Supervisión y gestión empresarial va mucho más allá de elementos mínimos necesarios. Va sobre lo que son los conceptos y objetivos del cuadro de mando integral. Déjeme explicarle qué es lo que veremos ahora. Vamos a conocer los conceptos y los objetivos de este cuadro de mando integral y verá lo fundamental y trascendente que es. ¿Por qué? Porque lo vamos a describir en cada una de sus etapas para que al final usted pueda identificarlo. ¿Para qué le sirve? Usted va a ver que una de las competencias que va a lograr es toma de decisiones. Las tomas de decisiones son estratégicas y se deben de generar a través de datos, a través de análisis. ¿Cómo genera un análisis? El cruce de variables es una de las particularidades. La lectura que yo hago, se lo exponía el día de ayer y antier, es una de las posibilidades que yo debo de extraer para hacer una lectura correcta. Entonces, nuestra competencia mínima será identificar esas etapas del cuadro de mando integral. Y si nos está hablando de eso, Marvin, explíquenos un poco, con todo gusto. El cuadro de mando integral, ¿verdad? El CMI, algunos es así conocido, en inglés tiene otra particularidad, pero nosotros lo ocuparemos en el castellano latino, ¿verdad? Es un sistema de gestión estratégica que ayuda a las empresas, a las organizaciones, a traducir su estrategia en acciones concretas y medibles. Primer esbozo. Déjeme ir paso a paso. ¿Qué es lo que hace el cuadro de mando integral? ¿Por qué es tan importante? Ah, es un sistema de gestión estratégica. Si vamos a la parte estratégica, significa que usted va a evaluar el pasado, va a evaluar el presente y con eso hace un proyectivo para el futuro. Es una gestión de un sistema estratégico. Significa que no se está tomando inferencialmente, es decir, no es de acuerdo a lo que yo creo, sino que hay un estudio técnico para poder sopesar. Es un sistema de gestión estratégica. ¿Para qué nos sirve esto? Ah, nos ayuda a traducir la estrategia en acciones concretas y medibles. ¿Sabe cuál es el inconveniente muchas veces? Es que tenemos estrategias, pero a veces no las medimos o no son acciones concretas. ¿Qué es una acción concreta? Una acción concreta es aquella que pueda ser percibida y medible. Es por eso que ellos hablan de concretas y medición. La percepción, en este caso, tiene que ver con la visualización. Pero por eso habla de forma medible, no solamente porque yo puedo observar algo, pero puede ser que no sea medible. Puedo observar cómo se mueve un árbol, pero quizás si no tengo la forma de medir, no sabré cuál es la escaleta de aire que está pasando, la calidad del mismo. Y por supuesto, me va a permitir tomar decisiones. Este cuadro de mando integral se compone de cuatro perspectivas clave. Y cuando hablo de cuatro perspectivas clave, estoy hablando de cuatro posiciones. Estoy hablando de cuatro formas
de observar. Estoy hablando de cuatro líneas a través de las cuales se opera. Estoy hablando de elementos que son determinantes y, por supuesto, no contingenciales, es decir, no que salen por así, sino que son ya estimados y colocados de manera directa. Cada una de las cuales, de estas áreas claves, tiene un conjunto de conceptos y objetivos que trataremos ahora de visualizar para entenderlos y, por supuesto, hacer una descripción del CMI, que es un cuadro de mando integral. No quisiera asustarles ni nada por el estilo. Esto es una cátedra de una maestría. Esto lo ven en cuadro de mando integral, también se ven en algunas licenciaturas y esto nos permite de repente tener una exquisitez al momento de una cátedra. Indudablemente, para los que se van conectando, veremos esta parte en el primer esbozo. Y la segunda es la continuación de los cuatro cuadrantes del DAFO. Se recuerda que ayer estuvimos viendo cómo se conformaban en este caso. Vamos a ahondar mucho más, pero déjenme en este caso presentarle las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral. La primera es la financiera. Esa es importante. ¿Cómo se define dentro del cuadro de mando integral? Ya dijimos que el cuadro de mando integral es un sistema de gestión estratégica que nos ayuda a las empresas, a las organizaciones, a traducir una estrategia en acciones concretas y medibles. Entonces, la primera perspectiva que ofrece es la financiera. Y en el cuadro de mando integral, la parte financiera es la medición de resultados financieros. ¿Cómo puedo yo, en este caso, definir la perspectiva financiera? Bueno, que esa perspectiva financiera tendrá una medición de resultados. Sencillo. ¿Cuál será el objetivo que voy a tener? Ojo, recuerde palabra clave que hemos aprendido aquí en el curso. El objetivo está casado con el logro. Por no decir, un objetivo es un logro. Entonces, el objetivo de la parte de la perspectiva financiera es evaluar el desempeño financiero de la organización. Es una de las cosas que de repente cuesta más. Hemos vendido más del año pasado, sí, pero los costos han sido más. Entonces, evaluar el desempeño financiero de la organización me hace a mí evaluar la estrategia que he tomado y ver cómo sus acciones son medibles y ver si son certeras o no son certeras. En eso me ayuda el cuadro de mando integral. Me ayuda a tener una perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Una visión de claridad. La perspectiva es una visión que me ayuda a ver con propiedades, con exactitudes, con precisión. Y por eso es que el concepto es una medición de resultados financieros. Y el objetivo busca evaluar ese desempeño financiero en la organización. Deme un ejemplo, Marvin, lo tiene ahí. Aumentar los ingresos netos en un 10% durante el próximo año fiscal. Ok, ese es un ejemplo. Entonces tendré que medir sobre esa base para saber si la evaluación del desempeño estuvo de acuerdo a lo proyectado. Si me saliera un 5% únicamente, significa que hay una fragilidad, hay una carencia, hay una... no se llegó claramente a lo que se esperaba. La parte financiera se coloca como la primera perspectiva porque si no medimos la parte financiera, estamos muertos. La parte financiera es la primera. Podemos hacer lo que queramos, pero si no hay medición de resultados financieros, estamos muertos. Si no evaluamos el desempeño financiero de la organización, estamos muertos. Si no colocamos en este caso una línea clara de qué es lo que nosotros necesitamos en la parte financiera, entonces no tiene sentido. Porque recuerde que es una gestión claramente establecida, estratégica que nos va a ayudar para poder visualizar que esa estrategia en el horizonte lleva acciones concretas y nos permite llegar a la meta. Ay, ¿para qué me sirve el cuadro de mando integral? Bueno, lo primero que debería hacer usted al ser nombrado, en este caso gerente, es realizar un cuadro de mando integral para poder conocer cuáles son las estrategias y cómo las estrategias, no, si ya tenemos estrategias nosotros,
Ok, evaluemos las estrategias, evaluemos las acciones. ¿Y por qué? Ah, porque yo necesito medir los resultados. Nunca hable desde lo que de repente tiene por acá, que se llama hígado, hable técnicamente, la medición de resultados financieros. Es que quiero ver cómo haces tu trabajo. No, 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 no. Quiero evaluar el resultado financiero. Quiero evaluar el desempeño financiero que tenemos desde la organización. Pero es que no tenemos los libros al tiempo. Oh, es que el software ha fallado. Ah, entonces voy a evaluar el desempeño. Eso es un objetivo. El desempeño financiero. Eso incluye, ¿qué incluye? Bueno, incluye todo el proceso. Todo el proceso, desde que inicia hasta que finaliza. Y es por eso que de repente es tan clave el cuadro de mando integral. ¿Por qué? Porque a través de él tomo decisiones. Tomo decisiones sobre qué medí, cómo evalué el desempeño en la parte financiera. No puede usted estar, en este caso, teniendo costos mucho más altos de lo que usted, de los ingresos que está generando. Entonces, hay que tener una parte de evaluación, claramente del desempeño. Segundo elemento, rápidamente. Tengo que, en este caso, tener una perspectiva de cliente. ¿Qué calidad de satisfacción del cliente usted tiene? Y ojo con esto, que en el cuadro de mando integral nos llama a realizar satisfacción del cliente. ¿Qué es satisfacción del cliente? Satisfacción del cliente, Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que una satisfacción del cliente se establece con la no, en este caso, negaciones o opciones de negativismo que tenga sobre un servicio o un producto. Tradúzcame eso, Marvin, que no se queje. Pero que no se queje en este caso no porque no haya, sino que al final pueda ser la mejor publicidad que yo pueda tener. La satisfacción del cliente tiene que ver con lo prometido, lo ofrecido y lo brindado. Lo prometido, lo ofrecido y lo brindado, satisfacción del cliente. Eso tiene que ver con entornos. Acabamos de estar con un grupo hablando sobre si el entorno es importante. Por ejemplo, en este momento hay carencia de personal técnico. Voy a un lugar y veo que la satisfacción del cliente, yo no soy tan satisfecho con un almacén que yo visito muy seguido, porque parecía ser que hay una fiebre de mala atención en la parte de las cajas, satisfacción del cliente. Mire cómo lo estoy diciendo, lo estoy manejando frente a ustedes sin mencionar nombre. La satisfacción del cliente tiene que ver con escaletas. Cuando usted escuche, en este caso, cuando le llaman de la agencia o le llaman de algún almacén o le llaman de algún lugar, podría evaluar la calidad por la cual se le fue, en este caso, atendido. Yo le digo, claro que sí. Satisfacción del cliente de 0 a 5, siendo 0 el menor valor y siendo 5 lo excelente, ¿cuál sería el valor que usted utilizaría? ¡Wow! Entonces, podemos medir la satisfacción del cliente. Pero ¿cuál es el objetivo, Marvin, de medir la satisfacción del cliente? Bueno, en la perspectiva de cliente es entender las necesidades y las expectativas que tiene el cliente. Necesidad y expectativa. Algo que de repente no lo estudiamos. ¿Qué necesidades hay? ¿Y qué expectativas hay? Déjeme decirle que una de las debilidades y fragilidades que tenemos en El Salvador es que colocamos negocios y no estudiamos necesidades. Es que aquí todos están vendiendo pupusas, sí, pero si usted coloca un lugar donde se venden pupusas, debería entender qué necesidades no están resueltas. Y sobre esas, en este caso, atacar, sobre necesidades no resueltas. ¿Cuál es la expectativa del cliente? Siempre tiene que ser a la par de un lugar donde es caluroso, donde está incómodo, donde viajan 3, 4 moscas. ¿Cómo extender, o cómo entender, mejor dicho, cómo entender y las expectativas y extendernos hacia la satisfacción del cliente? Una de ellas es que debemos mejorar la calificación que nos da en su satisfacción.
La satisfacción del cliente siempre será la medida que yo utilice para saber cómo hago mi trabajo. Indudablemente, si la satisfacción del cliente anda por los suelos, es que no he entendido cuál es la necesidad, no he entendido cuál es la expectativa. Las necesidades son aquellas que en determinado momento tengo que entenderlas, precisarlas, conocerlas, estudiarlas. ¿Qué necesidad puede haber en un almacén? Tiempo, actitud, atención al cliente, disponibilidad de productos, disponibilidad de servicios. ¿Cómo es posible que en un lugar pueda ser que alguien, en este caso con un trabajo, le atienda mal? Eso es no entender las necesidades del cliente. Las expectativas del cliente, en este caso, deben ser cubiertas. A eso se le llama satisfacción. Defíname entonces satisfacción del cliente, Marvin. No solamente que no haya queja, sino que ellos se sientan, en este caso, cubiertos con sus necesidades. Su expectativa fue alcanzada. Ah, fui al almacén, pero no me quisieron aceptar un billete de 50 y cuando ahora es ley. Ah, la necesidad no fue cubierta. Ah, es que no tenían tales tallas. Ah, es que cuando hablamos de cliente, tenemos que saber que la medición es satisfacción. Le pregunto yo a usted, ¿cómo anda la satisfacción del cliente de la empresa que usted representa? Usted sabrá. ¿Y cómo yo lo voy a saber? Si entiende las necesidades y las expectativas que tiene. Si no las entiende, entonces es una empresa más. Y ojo con las empresas más. Harvard dice que las empresas más que se suman únicamente y están en el rubro, ciertamente tienen una proyección de caída del 60 al 70% en un término de 10 a 15 años. Significa que puede desaparecer porque no evoluciona. La evolución tiene que ver con la satisfacción del cliente. ¿Cómo satisface el cliente? La forma de pago, la prontitud. Yo recuerdo que hice un curso y en el curso siempre me decía, en este caso, el anglosajón, smile, smile, Marvin, smile. Yo tenía que sonreír, tenía que sonreír, me decía, smile, smile, smile. Sí, es parte de la satisfacción del cliente, tengo que estar sonriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Es una sonrisa fingida. Tiene que él me decía, es que tienes que sentirlo desde acá. Es una sonrisa. Qué gusto el poderles tener acá. Qué placer. Hay que sentirlo. Si no, el que está enfrente de usted lo va a sentir, lo va a percibir, lo va a encontrar. La satisfacción del cliente es cubrir las necesidades, cubrir las expectativas. Es por eso que le están calificando mal, porque usted no está cubriendo necesidades. Es por eso es que de repente, donde usted está enviando los productos y servicios, usted dice, yo no entiendo qué es lo que quiere, no está cubriendo necesidades. Las expectativas no están cubiertas. Entonces, Marvin, ¿qué hago entonces si de repente me dieran la oportunidad? En este caso, vea cuáles son las necesidades y las necesidades no cubiertas. Porque aquella necesidad que ya está cubierta, ¿para qué? La puede fortalecer, pero ocúpese con mayor prioridad en aquellas que no están cubiertas. Por ejemplo, una necesidad que en este caso ha aperturado es la comida rápida de noche. Estoy viendo en este caso en las aplicaciones de comida que hasta las 12 de la noche pueden enviar ahora comida rápida. Ah, alguien se percató que ha cambiado en este caso algunas cosas y pueden en este caso no estar siendo atendidas necesidades y expectativas de los clientes. Y están llegando a la satisfacción. Están llegando a lugares. Satisfacción del cliente entonces significa que usted pueda entender las necesidades y también las expectativas. Y no solo entenderlas, porque no, yo no entiendo. No, poder lograr, en este caso, evacuar aquellas que no han sido atendidas de la mejor manera. Y es ahí donde usted le permite el cuadro de mando integral ser posicionado, ser, en este caso, posibilitado. Ejercer un control de liderazgo, ejercer una gerencia, en este caso, por rédito propio, porque usted ha buscado necesidades que no estaban cubiertas. ¿Por qué en este caso es tan importante
encontrar necesidades no cubiertas, porque a ustedes le van a buscar, porque las otras necesidades ya las cubren los otros lugares, pero van a buscar esa necesidad porque ustedes, además que cubren las otras, han encontrado que estas necesidades no están cubiertas. La tercera perspectiva son los procesos internos. Y eso habla claramente de la eficiencia operativa. ¿Qué tanto cuesta, verdad, la eficiencia operativa? Le digo a una persona, ¿y cree que el producto lo pueden traer dentro de 24 horas? No le puedo garantizar nada. Eficiencia operativa. Procesos internos. Hay que identificar y mejorar los procesos internos críticos. Reducción de tiempo de los productos mediante la optimización de la cadena de suministros. Usted no sabe en este caso que la eficiencia operativa puede hacer quebrar una empresa. Entre más se tarde en dar el producto, en dar el servicio y ser ineficiente, es decir, eficiencia es, recuerde lo que yo le he dicho, eficiencia es un indicador, ojo, es un indicador. En este caso, claramente establecido, ¿verdad? Por la OIT de desempeño. Eficiencia. Eficiencia, que es diferente de efectividad. Eficiencia, es decir, ¿cómo están administrando la parte operativa? Lo que a usted se le ha asignado, ¿cómo lo está administrando? La administración tiene que ver con el uso que está haciendo. Eficiencia operativa. ¿Cómo es el uso? El uso del tiempo. ¿Cómo lo está usando? ¿Ha identificado los procesos de mejora? ¿Ha quitado aquellos elementos en los cuales de repente no están incluidos y deberían estar incluidos? Los cuellos de botella. ¿Cómo es posible que de repente una factura que debería estar lista en el acto tiene que pasar por tantas manos? Eso es lo que en determinado momento se entiende como proceso interno. Por eso el cuadro de mando integral dice, muchacha, tenés que saber que como gerente tenés que manejar la eficiencia operativa, tenés que identificar y mejorar los procesos, porque si no los mejorás, en este caso vas a decaer. Y cuando hablo de decaer, significa que comienza un desglose claramente de todo el proceso. Una empresa no quiebra de una vez, de un día para otro. Es un proceso. El puesto alguien no lo pierde de un día para otro. Lo pierde porque hay desatinos. Pero es que aquí siempre se han hecho así las cosas. Eficiencia operativa no hay. Ese es el concepto del proceso interno. ¿Qué es lo que debería lograr yo? Identificar y mejorar los procesos internos críticos. ¿Sabe qué es crítico? Los que tienen que ver, en este caso, con tiempos, con satisfacción del cliente, con entender necesidades, con solventar situaciones, con priorizar a actitudes. El problema muchas veces es que me decía alguien en la mañana, un empresario, es que el salvadoreño no le gusta capacitarse. El salvadoreño dice, ay, no. Me dice, yo les estoy dando la oportunidad que se capaciten a los 40 personas que tengo acá y nadie se quiere capacitar. Ah, es que los procesos internos han de andar muy mal, le digo yo. ¿Por qué? Ah, porque ellos no han identificado los procesos de mejora interna. Lo hacen de acuerdo a lo que han aprendido del año pasado. El año pasado para acá ya es pasado. Ya no hay realidad. Si usted, no sé si usted se recuerda, pero el año pasado salió la inteligencia artificial. Hay un proyectivo ahorita que estaba en la tarde hablando con esta persona, hay un proyectivo de los puestos que van a ser, en este caso, absorbidos de aquí al 2030, pero hacen las etapas claramente establecidas. Y ahí empieza la eficiencia operativa. Ahí empieza la eficiencia operativa. Es que si no nos modernizamos, y modernizar no significa tecnología, modernizar significa que identifique dónde yo debo de actuar y mejorar los procesos. Es que tiene que ver mucho con la agilidad que yo haga algo, reducir tiempos, reducir en este caso procesos. Por eso es una óptica, por eso es una perspectiva. ¿Por qué? Porque el proceso interno es lo que me dice cómo estoy haciendo las cosas, cómo lo está administrando la parte operativa. Espérate, ya lo vamos a mandar. Espérate. No, todavía no. Ah, ¿así manejas en este caso la parte operativa?
identificas y mejoras los procesos, ¿hace cuánto tienen el mismo tiempo de atender la factura que hacen el día de ahora? ¿Hace cuánto? No, hace 5 años, nosotros lo hacemos así. Ese plan de mejora debería estar, en este caso, cada 6 meses, mejorando. Porque algunos han, en este caso, se han vuelto contra la pared. Usted me puede ser que no coincide conmigo. Factura, en este caso, electrónica. Algunas empresas ya lo tenían. Ay, me sorprende cuando voy a una ferretería y me dice, deme su número, deme su correo electrónico y deme su WhatsApp, le voy a enviar ahí la factura. Ok. Y el cuarto elemento, aprendizaje y crecimiento. Si no hay una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, entonces no hay desarrollo de capacidades. Ese es el concepto. No se puede fomentar habilidades y competencias. Le voy a explicar dos términos que están ahí. Aprendizaje y crecimiento. El aprendizaje tiene que ver con la forma de aprender y desaprender. Nuevamente, la perspectiva es aprendizaje y crecimiento, pero el aprendizaje tiene que ver con aprender y desaprender. Significa que si usted no está desaprendiendo, no está dentro del aprendizaje normal que en este tiempo tenemos. No, porque yo ya conozco perfectamente qué cosas está quitando de sus hábitos. Ok, voy con la segunda parte de la perspectiva. Crecimiento. El crecimiento tiene claridad sobre la parte financiera. Crecimiento. Si no, haga usted una investigación sobre crecimiento y desarrollo y verá claramente que el crecimiento está ligado a los ingresos. Crecimiento está ligado a la parte financiera. ¿Por qué en este caso el crecimiento de una empresa va a estar valorado? Mire el concepto. Por el desarrollo de las capacidades que alguien tiene. Estoy hablando de habilidad, experticia y competencia, capacidades que tiene. Por fomentar el desarrollo de habilidades y competencias. La habilidad es algo que hago todos los días y la voy mejorando, lo voy mejorando, voy aprendiendo. No, esto no lo debo hacer así, lo voy a hacer así. No, esto ya vi que no funciona acá, lo voy a hacer así. Y voy mejorando, voy mejorando, voy mejorando. Y se convierte en mi ADN. Aumento en este caso las capacidades de los empleados en impulsar innovación. ¿Qué es innovación y calidad en el trabajo? Que hagamos, que lleguemos a la misma meta de diferentes formas. De diferentes formas. Yo le comentaba aquel día sobre el proyecto Design Innovation Summit. Un encuentro de innovación, de diseño, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas? Perspectivas diferentes. Entonces, déjeme en este caso tener claridad sobre ello. Muy bien. Hago un alto acá. Ok, utilicemos el chat en este caso para ver nuestra retroalimentación. Por favor, señale en el chat algo del cuadro de mando integral. Coloque algo, una frase o algo, algo que le es útil en este momento, algo que aprendió en este momento, en estos 35 minutos que su servidor ha hablado. Coloque algo, por favor, algo de lo que usted, en este caso, satisfacción del cliente, bien, Silvia. Servicio al cliente, bien, Marco. Vamos. Sobre la capacitación, bien, Fátima. Vamos. Aprendizaje y crecimiento. Bien, Pablo. Aprendizaje y crecimiento, Ivonne. Excelente. Carla Joana, medición de resultados. Excelente. Wow. Aspectos financieros, medición de resultados, optimización de suministros de productos, fomentar el desarrollo de las habilidades, capacitar al personal. Sí. Satisfacción del cliente implica entender las necesidades y expectativas. Excelente, Noemí. Aspectos financieros. Bien, William. Muy bien. Ok. ¿Para qué nos sirve? Ahora contesta esta pregunta ahí. ¿Para qué nos sirve el cuadro de mando integral? Ayúdeme a contestar. ¿Para qué? En una línea, ¿verdad? ¿Para qué sirve el cuadro de mando integral? Usted siempre que lleve a una capacitación, diga, ¿para qué me sirve esto?
Tiene que preguntarse, siempre me pregunto, ¿para qué me sirve esto? Por favor, ¿para qué le sirve el cuadro de mando integral? Ponga usted ahí, ¿para qué le sirve? Para gestionar estrategias. Excelente, Carla. Bien dicho. ¿Ayuda a organizar las estrategias concretas? Sí, perfectamente, Silvia. ¿Para qué le sirve el cuadro de mando integral? Ayuda a traducir las estrategias en acciones concretas y medirlas. Excelente, Noemí. A evaluar el desarrollo de la organización pues es uno de los objetivos muy importantes. El cuadro de mando nos sirve para mantener un mayor, para tener un mayor control de las estrategias establecidas, sí. Para organizar la empresa, excelente, Rosa. Salvador, para convertir las estrategias en acciones, perfecto, Salvador. Para estudiar las finanzas, sí, Guillermo, tiene toda la razón. Me imagino que ya lo habrán escuchado, el cuadro de mando integral. Es algo, es un clásico que no pasa de moda. Déjeme ver, tener una visión más clara. Excelente, Ivonne. Para tener objetivos claros. Excelente, Margarita. Por favor, dos o tres más. Antes de pasar nuevamente a lo que es el FODA y terminar los cruces de variables. Descripción sencilla de una perspectiva clara. Perfecto, Marvin. En términos genéricos, establecer medidas de mejoras de forma integral. Perfecto, William. Excelente. Muy bien. Es el manual de los procesos que se pueden desarrollar, de las perspectivas que se... Excelente, Guillermo. Son las perspectivas que tenemos. Muy bien. El día de ayer nos quedamos en este caso sobre el cruce de variables. ¿Se recuerdan? Y lo que lo terminamos, lo terminamos. Muy bien, recuerde, comenzamos diciendo un refresh rápidamente. ¿El refresh es variables internas, oportunidades? No. ¿Variables internas, amenazas? No. Son variables externas. ¿Variables internas, debilidades? Sí. ¿Variables internas, en este caso, fortalezas? Sí. Ok, teniendo claro variables internas y variables externas, hacemos un cruce. Es decir, siempre hay que enumerar las variables, ya sean oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, siempre hay que enumerarlas para que cuando generemos el cruce podamos entender qué es lo que sale de un cruce, una estrategia. Ok, entonces hago un cruce. ¿Qué me permite el primer cruce en primer cuadrante? Me permite hacer un cruce entre una fortaleza y una oportunidad. Y cuando hago estos cruces, desarrollo una estrategia ofensiva. Es decir, las estrategias ofensivas siempre, 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 siempre buscan obtener el máximo beneficio de una oportunidad mediante el uso de una fortaleza. Siempre, siempre, siempre. Y por supuesto, nos habíamos quedado en la fortaleza con las amenazas. Usted la va a encontrar como FA, ¿verdad? Significa estrategias defensivas. Cuando tomamos una fortaleza y la sumamos con una amenaza, entonces hacemos, en este caso, estrategias defensivas. ¿Y a qué se refiere con eso de estrategias defensivas, Marvin? Bueno, es sencillo. Tienen como objetivo siempre protegernos de posibles amenazas usando nuestras fortalezas. Protección, 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 protección. Para buscar la estrategia defensiva, iremos combinando la amenaza con cada fortaleza. No obstante, le daba mi punto de vista. Solo utilice una a la vez, una a la vez. Cuando utiliza varias, puede causar algún tipo de confusión y puede ser que la estrategia falle. Marvin, ¿por qué me está diciendo esto si de repente... Es que puede fallar la estrategia. Tiene un porcentaje de efectividad, en este caso, muy, muy, muy alto, en este caso, cuando solo se utiliza una. Pero tiene, en este caso, baja, no totalmente, pero baja su efectividad cuando se utilizan varias al mismo tiempo. ¿Se pueden utilizar? Claro que sí. Pero su efectividad, en este caso, baja, baja estrepitosamente. Mezclemos, ayer habíamos mezclado
La fortaleza número dos, que es la red de distribución local, es decir, la empresa tiene una sólida red de distribución en San Salvador, lo que permite una entrega eficiente de los productos a los clientes. Eso es una fortaleza que tiene. Pero tenemos una amenaza galopante y eso está permanente en todas las áreas. Hay una competencia creciente. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay una competencia creciente y ahora mucho más. ¿De qué competencia me está hablando, Mar? Bueno, aquí estoy hablando de una competencia de una empresa láctea, pero la competencia en el mercado de cualquiera es grande. Pero acá hay una competencia en el mercado de productos lácteos y está aumentando con la entrada de nuevos competidores. Es decir, hay nueva gente ahí y esa nueva gente trae nuevas perspectivas. Esos ocupan el cuadro de mando integral. Esos ven cuál es la perspectiva financiera. Esos ven lo del cliente. Esos ven los procesos internos. Esos están claramente vinculados de cómo desarrollarlos. Entonces, si cruzo la competencia, Marvin, yo quiero que me explique procedimentalmente cómo opero el FODA al tener en este caso la variable ya identificada. Es sencillo. Tomo la fortaleza, ya sea uno o dos, y veo con cuál la puedo relacionar. ¿Cómo relacionar? Que tengan, en este caso, conexión. Que tengan, en este caso, algo en común. La que encuentro en común es una empresa que tiene una red de distribución en San Salvador y la competencia en el mercado de productos está aumentando con una entrada de nuevos competidores. Entonces voy a mezclar la fortaleza 2 con la A1. ¿Tiene relación? Sí. Porque en este caso yo tengo una empresa sólida con una red de distribución, lo que permite que entregue eficientemente los productos, pero viene una competencia que está aumentando con nuevos competidores y con nuevas ideas y con nuevos productos. Entonces tengo que en este caso ver cómo en este caso no se me vaya a caer esta fortaleza de una sólida red. Y si viene alguien con una red que en este caso la va a empezar a establecer, yo tengo que combatir esa amenaza. Entonces voy a relacionar la F2 con la amenaza 1. Y me pregunto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que mi empresa siempre tenga, se llama, cómo maximizo mi fortaleza? Ese es el término correcto. ¿Cómo maximizo? Es decir, ¿cómo hago para que se fortalezca más? ¿Y cómo minimizo, maxi, mini, la amenaza? Es el cuadrante de maxi, mini. Cuando lo vea usted en Google, si quiere googlear en este momento, puede ver los cuatro cuadrantes. Fortaleza con amenaza. Maximizar la fortaleza y minimizar la amenaza. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Bueno, voy a fortalecer y la otra voy a tratar de, en este caso, que se minimice. ¿Y cuál es lo que en este caso está en juego? Bueno, la red de distribución. Ah, si está en juego, entonces lo que voy a ocupar en este caso es una estrategia para fortalecerla. Perfecto. Ahí está la primera. Cuando hago esa pregunta y empiezo a razonar, por eso se llama cruces de variables, capacidad de análisis, capacidad de ver, en este caso, qué es lo que hace más grande a una y cómo hago más pequeña a la otra. Fortalecemos la sólida red de distribución de manera progresiva. ¿Voy a fortalecer este semestre la red? No. ¿Por qué? Porque la competencia, ve ahí la uno, la competencia en el mercado de productos lácteos está aumentando con la entrada de nuevos competidores solo en el semestre. No, ahí no dice que solo en el semestre. Por eso yo debo de establecer una estrategia sostenida. Fortalecemos lo que ya tenemos, una sólida red de distribución claramente perfilada de manera progresiva. ¿Qué significa? Paso a paso. Es que yo no tengo el dinero. Progresiva. Ya la tiene fuerte. Fortalezcamos algunos elementos. Talento humano, líneas de distribución. Bueno, vamos poco a poco, progresivamente, pero permanentemente. No, señor, no solo por 6 meses. Prefiero en este caso,
El principio del éxito no es realizar algo, sino es la permanencia. ¿Cómo, Marvin? El principio del éxito no es realizar algo, sino es la permanencia. Alcancé la meta, eso no es éxito. Permanecer es éxito. Entonces, para poder identificar si una estrategia es correcta, entonces tengo que saber si la estrategia en este caso va a contrarrestar la amenaza. Y entonces la única forma de que están entrando tantos competidores es que yo mantenga una distribución de una manera progresiva, fortaleciéndola y que sea permanente. Ese es el cruce maxi mini. Maximizamos fortaleza y minimizamos amenaza, que se representa en este caso como FA. Es decir, una estrategia defensiva. ¿Cómo así, Marvin? ¿Me estoy defendiendo? Sí. ¿Cómo que me estoy defendiendo? Está fortaleciendo la solidaridad que usted tiene. No está haciendo otra cosa, sino que lo que ya tengo lo voy a defender y lo voy a hacer de una manera progresiva y permanente. Voy a crear un programa. Voy a fortalecer esto. Voy a hacer esto. Ahí es donde ocupamos el cuadro de mando integral. Cuando de repente en este caso utilizamos. Ok, dos cuadrantes ya realizados. Vámonos al tercer cuadrante. Muy bien, el tercer cuadrante se llama en este caso o está relacionado debilidad. Estoy acá abajo. ¿Alcanza a ver? Debilidad más oportunidad. Es una estrategia de reorientación. ¿Qué tipo de estrategia va a ocupar en este caso, en ese cuadrante, Marvin? Vamos a ocupar una figura, una analogía, ¿verdad? Es un barco para pivotear. Los anglosajones le llaman golpe de timón. Significa que si voy en un sendero, puedo cambiar, en este caso, para donde yo vaya, lo que no hizo el Titanic. El Titanic vio en este caso, pero ya no pudo pivotear. Hay que cambiar de rumbo. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad en la cual estamos? Que iniciamos así y así queremos terminar. ¿Quién le ha dicho? ¿Por qué no pivoteamos y cambiamos el no, pero es que así lo establecimos desde el primer año, desde enero, y así lo vamos a terminar a diciembre. ¿Por qué no cada trimestre? ¿Por qué no hacemos un cambio? Y pivoteamos y cambiamos de rumbo. ¿Qué quiere decir, Marvin? Las estrategias de reorientación tienen como objetivo corregir alguna debilidad o carencia mediante el aprovechamiento de una oportunidad. Es que si ya identificamos que tenemos una debilidad, hay que corregirla. Si ya identificó que el tiempo es una, entonces tenemos una oportunidad. Esa oportunidad la vamos a unir con la debilidad y vamos a, en este caso, minimizar la debilidad, ¿sí? Y vamos a maximizar la oportunidad. Mini, maxi. Minimizamos, en este caso, debilidad y maximizamos oportunidad. ¿Cómo? Nuevamente, si tengo una debilidad, voy a minimizarla. Si tengo una debilidad, ¿con qué, Marvin? Con una oportunidad, voy a maximizar la oportunidad para que la debilidad se minimice. Entonces, ¿qué está hablando, Marvin? Debilidad más oportunidad, mini maxi. Lo va a encontrar así usted en los libros de texto y en Google. ¿Qué hago entonces? Voy a pivotear. Es decir, vamos a combinar debilidades y oportunidades, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Podemos llevar a cabo alguna acción de corrección de las debilidades y vamos a reorientar nuestra situación interna para poder explotar las oportunidades de alguna manera. Entonces, escojamos una. Debilidad número uno. La debilidad número uno que esta empresa de lácteos tiene es que la empresa depende en gran medida de un solo proveedor para obtener la materia prima láctea. Uy, esto es muy conocido en El Salvador.
lo que hace vulnerable a cambios en los precios y disponibilidades. Es común. Solo uno compra y ese es el que distribuye. Y sobre ese es el que me va a hacer. Ok, es una debilidad. Tengo la primera. Quiero irme a las oportunidades. Acompáñenme, por favor. Voy a subir, miren, con mi cursor. Voy a subir a las oportunidades. Entonces tengo las oportunidades y en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver en este caso, la debilidad con cuál la puedo mezclar. Si solo tengo un proveedor, veo cuáles son las oportunidades. Y tatans, veo ahí una palabra clave. Miren, alianzas estratégicas. Y me llama la atención porque si solo tengo uno, puedo generar alianzas estratégicas. ¿Y de qué se trata esto? Mercado amplio de restaurantes y cafeterías locales para aumentar su presencia en el mercado de alimentos preparados. ¿Podría ser este? ¿Una alianza estratégica? ¿Para qué? ¿Para que el mercado sea más grande? Podría ser. Podría ser. Pero, ¿y si lo mezclo con el primero? ¿Crecimiento de demanda de productos saludables? Ay, no le encuentro mucha conexión entre que solo tenga un proveedor y la alianza estratégica. Ah, entonces la alianza estratégica podría tener que hay un mercado amplio de restaurantes y cafeterías locales para aumentar su presencia en el mercado, sí, pero también cuando yo conozco mucho más gente, tengo más información. Esta gente me puede llevar a decirme de quién proviene, en este caso, otro proveedor. Ah, entonces tengo una alianza estratégica y tengo una debilidad de un solo. ¿Qué podría hacer? Y me pregunto, ¿cómo hago esta debilidad? ¿Cómo la minimizo? ¿Y cómo hago esta oportunidad de una alianza estratégica donde voy a obtener datos, donde voy a obtener una mayor venta, donde voy a obtener una amplitud de mercado? Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Ah, se me viene a la mente. Si quiero minimizar esa debilidad que tengo, solo a uno le compro. ¿Qué es lo que debería de hacer? Ah, la palabra clave, diversificar las fuentes de suministro de materia prima. Tengo que buscar otro proveedor. Tengo que buscar. Y si no lo encuentro, tiene que buscar otro proveedor. Esas alianzas le pueden dar información. Y si no, esas alianzas no las dan, tiene que buscar diversificar las fuentes de suministros de materia prima para reducir la dependencia del proveedor actual y al mismo tiempo establecer, déjeme aquí únicamente ser más amplio acá, está oculto. Y al mismo tiempo establecer alianzas estratégicas con restaurantes y cafeterías locales para aumentar los ingresos y reducir la exposición a cambios en los precios. Es que cuando vendo más, puedo hacer una alianza. Ok, si me compras sostenidamente esto por 3 meses, no te voy a cambiar el precio. ¡Wow! Entonces puede ser que en este caso tenga la posibilidad yo de ya no acudir a ese únicamente proveedor, sino que vaya a otro porque ya tengo plata segura. Esa es una alianza que yo debo hacer. Te voy a dar crédito por 6 meses, pero el crédito en este caso tiene que ser bueno. La estrategia entonces de diversificar en este caso tiene que ver con orientar. Tengo una fragilidad, solo estoy trabajando con uno. Tengo que cambiar. Voy a buscar, ya sea con las alianzas que tengo, o voy a buscar en otras partes para tener suministros diferentes. Y al mismo tiempo voy a establecer esas alianzas estratégicas para que me compren más los restaurantes, para aumentar mis ingresos y reducir así los cambios de precios. Si tú me compras por 6 meses, te mantengo el precio por 6 meses. No importa lo que pase. Perfecto, hagamos. Vengo yo y hago un pedido. Y el pedido en este caso, que no es perecedero, puedo hacerlo en este caso y tenerlo en un almacenaje clave. Y por supuesto, mantengo en este caso esos clientes para mí. Entonces, ¿qué cuadrante es este, Marvin? El de estrategias de reorientación. ¿Y qué pasa en este? Minimizo la debilidad
y maximizo la oportunidad. Es decir, voy a cambiar de rumbo por esa fragilidad. La fragilidad existe, pero mi posición es diseñar una estrategia para cambiarla. Y eso me va a permitir establecerla. Déjeme pasarle al cuarto cuadrante para no quedarle mal. ¿Cuál es el cuarto cuadrante, Marvin? Bueno, tenemos las estrategias de supervivencia. Estas, en este caso, al igual que las otras, son claves. Es una debilidad más una amenaza. Es una debilidad. ¿Y a qué se está refiriendo, Marvin? Las estrategias de supervivencia, diría en este caso, Stephen Hall, son aquellas que debemos ponerle, en este caso, atención. ¿Por qué? Porque tienen como objetivo sobrevivir temporal, al temporal y al lapso pequeño que de repente se nos avecina. En este caso, debe de saber usted que la supervivencia tiene que ver con permanencia. ¿Sabe qué? ¿Cómo se muere una empresa? Cuando viene, en este caso, una escalada claramente de ataque y no puede sostenerse. Entonces, las estrategias de supervivencia tienen como objetivo sobrevivir al temporal. Es que va a haber siempre una marea baja y aguantar los posibles efectos adversos de las amenazas y de la mejor manera posible minimizar los daños. Déjeme decirle que usted y yo tenemos temporadas altas y bajas. A eso se refiere. Tenemos que tener estrategias de supervivencia. Es que hay que probarnos a nosotros que cuando hacemos las combinaciones de debilidad con amenaza, indudablemente estamos buscando eliminar los aspectos negativos o aquellas barreras o aquellos obstáculos o aquellos elementos que no me permiten pasar para suponer, en este caso, que estamos, en este caso, en el camino claramente de mejora continua. Es que estamos frente a una debilidad y frente a una amenaza. Y eso me hace crear una estrategia de supervivencia. ¿Por qué? Porque al eliminar los aspectos negativos o barreras, pueden suponer que las amenazas, en este caso, se van a minimizar. Si yo ataco, en este caso, y veo cómo minimizo mi debilidad, entonces, indudablemente, la amenaza la tengo desde otra perspectiva. Póngame un ejemplo rápidamente, Marvin, para terminar. Perfecto. Veamos la debilidad 2 para que se ponga interesante la cosa. ¿Cuál es la debilidad 2? Limitada presencia en línea. Esto tiene que ver con casi el 63% de empresas en el mercado. La empresa tiene una presencia limitada en línea y no aprovecha completamente las oportunidades del comercio electrónico y la promoción en línea. 60% por ahí anda. Veamos si esa es la debilidad número 2, ¿con cuál la puedo relacionar? Vámonos a las amenazas. ¿Con cuál podría? Estoy en la debilidad 2, amigos. ¿Con qué amenaza podría relacionarle? Bueno, empecemos primero con la amenaza número 1, la A1. La competencia en el mercado de productos lácteos está aumentando con entrada. ¿Esta la ocupamos, Marvin? ¿La puedo volver a ocupar? Claro que sí. Claro que sí. Esta es una amenaza. ¿Y qué es lo que tengo como debilidad? Que yo no estoy aprovechando. Entonces, tengo que minimizar tanto la debilidad como la amenaza. Y tengo que sobrevivir. Es decir, esa debilidad tengo que bajarla. ¿Y cómo podría bajar esa debilidad? ¿Y cómo podría bajar esa amenaza? Bueno. Esa es una lluvia de ideas, si ustedes se recuerdan, que hay que hacer de diferentes alternativas. Y entonces podemos en este caso decir que la debilidad 2 podemos relacionarla con 1 y poder construir una estrategia como la siguiente. Mejorar la presencia en línea. Si en este caso la empresa tiene una presencia limitada, hay que mejorarla, indudablemente. Y hay que crear una plataforma de comercio electrónico. Y es que ahora no nos podemos dar el lujo de decir que no se puede. Si las plataformas en este caso tienen una duración de demo
que son de 3, 4, y hay en este momento hay unas que están de moda que son 6 meses, que son gratuitas y que pueden, en este caso, únicamente lo que deben de incluirse es el sistema de pago. Entonces, para bajar la debilidad, voy a mejorar la presencia en línea, indudablemente. Y voy a crear una plataforma de comercio electrónico y voy a generar estrategias claramente de marketing digital para competir con nuevos competidores o para triunfar con nuevos competidores que están viniendo, y esto me va a ayudar, número uno, ¿a qué? A que la debilidad baje y que los nuevos competidores sepan que mi presencia en marketing, en comercio electrónico, es constante, permanente. Mini debilidad, la minimizo, amenaza, la minimizo. Out. Vamos a ver, nos han sobrevivido 17. Mismo ejercicio, tenemos un minutito. ¿Qué nos queda en este caso de estos cruces de variables? Por favor, algo que usted rescate de los cruces de variables que acabamos de ver del DAFO. Cruces de variables. Rápidamente, para terminar, un minutito nomás tenemos para que quede registrado en el chat. Vamos, en el chat. Si no, nos vamos. Vamos, vamos. 60 segundos. ¿Qué nos queda de lección? Aprender a cambiar de rumbo corrigiendo debilidades. Perfecto, Noemí. Las debilidades junto con las oportunidades nos ayudan a mejorar, ciertamente, Silvia. Perfecto. Vamos, dos más, dos más. Miren, muy clara, Noemí y Silvia, muy clara. Supervivencia tiene que ver con permanencia. Claramente, Margarita, claramente. La permanencia. No importa llegar, sino permanecer. Una más, una más. Una más y nos vamos. Una más y nos vamos. Las debilidades son enseñanzas que nos ayudan a mejorar. Reconocer en qué momento maximizar ya las oportunidades. Perfecto. Mis queridos colegas, el día de mañana les daremos descanso. Pueden ir a la playa, al Boquerón. Estarán habilitados ahí los restaurantes, ¿verdad? Para ustedes. Día lunes haremos un ejercicio claramente donde veremos, en este caso, algunas de las cosas que hemos aprendido. Cuadro de mando integral, FODA, DAFO. Ahora puede ver usted cómo se hacen los cruces de variables. Feliz noche, un abrazo, buen provecho y espero que en este caso haya podido ver usted los cuatro cuadrantes y cómo se hacen los cruces. Bendiciones, mis queridos colegas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz Buenas noche a noches. todos.